Bancolombia y Caracol. Gente que le pone el alma. Esta es Sala Honda, el casco urbano de Francisco Pizarro, un municipio que está ubicado en el departamento de Nariño, a una hora de Tumaco, en lancha. Nadie sabe ni reconoce qué es Sala Honda, pero Sala Honda es un paraíso. En este paraíso de casas de madera y algunas calles sin pavimentar, habitan más de 14.000 personas. Entre ellos se encuentra Diego Vallencilla, un joven de 23 años, quien desde pequeño soñó con ser un superhéroe. Y hoy, aunque sin capa y sin superpoderes, lo es. Ser bombero voluntario es algo único. Escuchar a alguien que te diga gracias por ayudarme. Hacer obras sociales es maravilloso. Junto con Alfonso trabajan 29 personas y ninguna recibe pago alguno por su labor. Con ahínco buscan mejorar las condiciones de los salahondeños, en especial la de los niños, para quienes construyen un parque natural. Que de la nada surge algo. Tú puedes ver en el parque de que no hay juegos avanzados. Todo lo que puedes ver es madera, árboles naturales. Aunque no hay recursos económicos, pero está la voluntad. Muy chévere, así, elegante, un espacio muy bien. Con pala en mano, Carlos Paz, un líder comunitario, ha ayudado a que este terreno de 4 hectáreas se vaya transformando en un espacio de recreación. Todo lo que era una parte selvática que nadie le paraba bola porque no le miraban como un lugar de recreación. Entonces inspiramos a innovarlo y poco a poco fuimos sacándole lo que es la maleza. Ya hoy por lo menos ya vemos con luz propia que sí se está haciendo el trabajo y valió la pena. Está junto el parque de recreación y la playa, eso es una maravilla y es una bendición. Estos bomberos, liderados por Diego Alfonso, seguirán siendo los héroes de una necesitada comunidad que, aunque pobre, encuentran en la unión su mayor riqueza. Yo le pongo el alma a mi municipio para que sea mejor cada día.